Chavales, estamos en el putísimo aire. Esto significa, pues, siempre que estamos en el putísimo aire, ¿no? Estamos en el especial. Número 700 suscriptores. Y bueno, este especial se va a basar en... Nada, en una explicación básica sobre teamfights y sobre mierdas extrañas, ¿vale? Bueno, más bien, más que sobre teamfights, como habéis podido ver, últimamente los objetos se han modificado. Los objetos de los tank junglers se han modificado. Y esto es. Tiene una razón que la he estado pensando mucho tiempo y la he encontrado. Se ha estado modificando y si ahora se sacan los off tanks, sacan un ítem llamado Solari. En vez de ir a por mazo helado o a por cuchilla negra, como iban antes y demás. ¿Esto qué es? ¿Por el nerfeo de la cuchilla negra? Entre comillas, puede ser así, se podría decir así. Pero realmente fue antes del nerfeo de la cuchilla negra cuando empezaron a llevarse estos ítems en el último torneo. Yo normalmente no suelo seguir builds de otros pros y demás movidas, normalmente suelo pasar de todo esto. Pero realmente hace falta hablar de que realmente sí que tienen razón en un motivo, en un aspecto, ¿vale? Y es decir, los tanques se estaban llevando, bueno, y se llevan, aún se llevan ahora los off tanks también. Los off tanks se estaban llevando de una manera muy ofensiva. Se sacaba mucho daño y realmente poca resistencia. La resistencia venía más tarde de la partida. ¿Qué sucede? Esto nos dejaba con bastante poca vida. Yo no notaba muchas partidas. Que si vais muy justos en cuanto a farm, no farmeabais mucho. Yo estoy acostumbrado a matar bastante en las partidas y a hacer muchos ganks y hacerlo bien. Pero si una partida salía muy justa y salís más o menos igual de feo los dos equipos. Notabas que con un tanque, al tener un bacteriófago, te deshacían igual, en plan, no tienes resistencia, no podías casi entrar en una TF más de 2 segundos y salirte ya, prácticamente con un puto Jarvan, cosas así. ¿Por qué sucedía esto? Y después de que empezara a pasar esto, empecé a pensar un poco más mis ítems, empecé a darme cuenta de que no son mis ítems los que están incorrectos, sino que el hacerse de daño, cuando una partida muy equilibrada, es lo que no da, lo que no da lo que tiene que dar. Es mejor que peguemos 50 o 60 de daño menos y que podamos aguantar para pegar 5 o 6 golpes más porque vas a pegar más en total. En tu totalidad vais a pegar muchísimo más y vais a aguantar más, vas a poder ayudar mucho más. ¿Qué sucede? Yo me baso en las teamfights del estilo muro en medio. Me baso en las teamfights del estilo muro defensivo. Cubrir a la de carry, a tope carry y intentar ganar así. ¿Qué pasa? Cuando era de carry y el AP carry contrario van mucho más feos que los tuyos, pues obviamente tendrás que hacer una abertura sobre ellos y ya romperás ese sistema de muro y irás a por el AD carry y el AP carry contrario, igual que al equipo contrario. Bueno, el equipo contrario, si es listo, cubrirá su AD carry o sobre carry porque van fedeadísimos y como los cubres y les dejas pegar como quieren, al final van a ganar a cojones, porque como encima su equipo va más fedeado porque ellos están haciendo efecto snowball. Efecto snowball es que cuando tú ganas una línea, ese fedeo tuyo de tu línea lo pasas a otras líneas. Por ejemplo, imaginaos que os llega un Darius con 3.000 de vida desde top a mid y de pronto decís, hostia, y os mata. Le da un fedeo al de mid, que a lo mejor ibais igualados o algo así, y acaba ganando la partida solo. Se hace un dragón, se hace una torre, etc, etc. Te jode la partida un tío solo, ¿vale? Un tío solo jode la partida a cuatro personas, solo por ir fedeado. Es el efecto snowball, ¿vale? Vale. Entonces, si la partida va equilibrada... Vale, voy a explicaros un poco el sistema que os digo yo de tal. Bueno, aprendí a hacer algo que me explicaron antes. No cambié los temas, no toqué mucho realmente el programa este porque estuve mirando más lo de los ítems. Me estuve fijando más en los ítems que otra cosa. Vale, vamos a ver. Vamos a colocar. Coloco pocos, ¿vale? Tengo una. Explicar una TF. Bueno, esto lo hago de support. Explicaros una TF rapidita. Jarvan. Estoy jugando mucho últimamente. Jayce. Corki. Bueno, tenéis que explicar ahora. Mierda, me he equivocado. Me cago en la hostia, tío. No me jodas, me he olvidado de meter un AP carry. Buah, me he olvidado de meter un AP carry. Vale, imaginaos que un Warth es un AP carry, ¿vale? El Warth va a hacer de AP carry. Imaginaos que es un mago. Da igual cuál. Un Oriano o lo que cojones sea, ¿vale? Y note que vamos a meter a un Darius. Qué sé. Un Nasus.
Mira, no, no. A un Wukong. De support vamos a meter a 3 para tal, aunque no pueden haber dos supports iguales en un, no puede haber dos personajes iguales en una partida de reclutamiento de ranked, pero da igual. Es para explicaros una movida. Y a meter a graves, ¿vale? Su equipo se ha hecho así al momento, ¿vale? Mierda, no, ¿qué he hecho? ¿Qué mierda he hecho, tío? Oh, tú fuera, hijo de puta, ¿tú qué haces ahí, tío? Vale, y el Warth es un AP carry. Me olvidé de meter alguno, ¿vale? Lo siento. Vale. Tenemos aquí desde mucho más tarde. Aquí se ve que flipas, Dios mío, qué guapo. No, pero ¿qué mierda haces, tío? ¿Qué mierda estás haciendo? ¿Qué mierda estás haciendo? Saca esta mierda de aquí, que este es un guarda rojo. Vale. Vale, fijaros. Lo que yo os comento. Una TF. ¿Quién va a hacer el engage? Lo hace. Bueno, en primer lugar voy a explicaros otra cosa. Un jungler, sobre lo que os decía, lo de empezar con más vida, o lo de empezar con más resistencia y tal. No voto por el Solari yo voto más bien por el ítem de Wards. Yo creo que el ítem de Wards cuesta 200 más de oro que antes y da más vida que antes. Da, en vez de dar 100, 180 que daba o 200 que daba antes, por la 360 de vida. Me parece una verdadera animalada de vida. Está casi la vida que da el Solari. Da 40 menos de vida que el Solari, pero cuesta 500 menos de oro, ¿vale? Y aún encima te deja poner wards así a saco, a gratis. Me parece la hostia poder guardar el mapa y poder tener un control de mapa mucho más grande. Ayudar al soporte en sus tareas y todo. Vale. ¿Por qué hacemos esto? Porque, y arriba, en cambio, sí que se sigue llevando la build de cuchilla negra, de mazolado y demás movidas. ¿Por qué? Pues porque el top tiene mucha más posibilidad de fedearse y de coger un equipo bueno. Porque sin jungle vamos muy bien y que sacamos equipo a pegar. Y a resistencia de mazolado y cosas así, entonces sí que vamos a hacer mucho. Vamos a poder hacer también snowball nosotros. Pero si el top sí que va a poder hacerlo, porque el top se va a fedear mucho y va a tener la posibilidad de llegar a mid game. Sencillamente, no es porque esos ítems no hagan nada, porque una build completa con mazolado, con últimas palabras, con Warmog, etc., es una build que es la polla. Pero vamos, que nos va a durar mucho tiempo sacar esa build. Entonces, hasta que no la saquemos, no vas a tener una resistencia y un daño sólidos, hasta que tengas la build entera, no se va a notar de verdad todo. Entonces, compensa más ir aguantando al principio y después, si de verdad ves que va bien la partida, pues acabar haciéndote algo de daño, algo. Un solo maleficio, son últimas palabras, cosas así, un ítem de daño, algo así. Lo demás a resistir. Me refiero a jungles sobre todo, y bueno, y tops que vayan muy mal o cosas así, pero de todos modos el top normalmente farmea como un cabrón y acaba sacándose daño, vida, de todo. Y acaba metiendo como un cabrón, acaba haciendo lo que le sale de los cojones y te destroza. Vale, ¿qué vamos a ver aquí? También hay que poner otra cosa, la resistencia. Resistencia y daño. Obviamente, el daño suele ganar la resistencia, pero la resistencia suele aguantar mucho más contra cualquier daño. Vamos a ver. Si se enfrentan este tío y este tío. Vale. Bueno, más bien vamos a poner otro caso, porque es ese tío, este tío en específico, el puto tío este que se está moviendo en específico, está bastante bien para jugar contra personajes que tengan vida y resistencia. Vale. Imaginaos este contra este. Van a pegarse durante un rato. Si este pega más y este resiste más, si estos dos pegan mucho, va a aguantar poco. La duración va a ser muy poca la del combate. Si este pega mucho y este aguanta mucho, más o menos van a hacer un daño prácticamente equivalente. A lo mejor este va a pegar más porque llevaron últimas palabras y demás mierda, pero bueno, y llevará más ítems porque imaginaos que es top, pues llevará más ítems que el otro y van a pegar más o menos. No, vamos a poner que es jungla, pues pegará más o menos, se pegará más o menos lo mismo y durará 5.000 horas. ¿Qué sucede? Que yo siempre propongo que el método de jugar es jugar combatiendo entre tanks, ¿vale? Si este tío viene para aquí a intentar pegarle a este de aquí y este de aquí van directos a por este. Si este viene para aquí, uno de estos dos agarra a este, tres salta sobre el otro. Nuqueados. Se basa en una relación de nuqueo, ¿vale? Se basa en una relación completa de nuqueo. O sea, intentar destrozar a los tanques. En el momento que este y este van a entrar por este y los paralizáis, si no tiene manera de llegar a la de carry, vosotros vais a estar pegándoles como cabrones por atrás y no van a dar llegado a la de carry. ¿Por qué? Porque uno va a tener una ralentización, el otro va a tener tal, el otro va a tener tal, el ya se va a mover un personaje de un lado para otro de repente. Este va a tirar el ultimate y va a dejarlos metidos en ultimate y no van a poder pegarle al Corki. Este los va a stunear, este tío va a estar pegándole, va a estar
marcando desde aquí, va a estar marcando zona aquí con las habilidades. O sea, por esta zona de aquí. Entonces, el AD carry contrario se va a ver obligado a estar aquí atrás golpeando a Jarvan o a Jayce, según quien esté más antes y según a quien pueda golpear. Y este se va a ver obligado a estar por aquí y estar aquí vigilando a sus off-tanks. ¿Qué sucede? Cuando nos ponemos así y golpea esta de carry, bueno, esto es al final cuando van a por la de carry y no le dan dado, cuando ya se den cuenta de que tus off-tanks están pegándole a estos. Estos no van a estar haciendo nada porque van a estar persiguiendo a la de carry sin conseguir cogerlo, van a estar perdiendo vida como tontos y van a acabar muchísimo peor que estos dos de aquí. Si estos dos de aquí van muy tanques, lo que va a suceder es que al pegarle a estos, este tío de aquí al pegarle a estos, imaginaos que tiene el mismo daño el Corki que este de aquí. Si estos aguantan mil veces más, ¿qué sucederá por cosa propia? Estos lo que van a jugar es con CC. Van a jugar a tener mucha CC, a estar todo el rato ralentizando los objetivos, a no dejar acercarse al Corki, y este igual de aquí, este de aquí igual. Vale, ¿qué sucede? Imagino que es un support, el support cualquiera, cualquier support tiene habilidades para mantener a tu AD carry protegido, eso siempre. Este cuando pegue a estos, les va a pegar muy poco, porque estos no van a dar. Vamos a ver. Imaginaos que hay un enfrentamiento, imaginaos que estos van a ir a por este. Y no dan enganchado ni a Corki, ni dan enganchado este a Corki, ni este a Corki, porque estos dos de aquí están intentando que no lo enganchen. ¿Qué va a suceder? Que estos dos van a empezar a pegarse como putos locos. Bueno, se ve uno menos que otro, pero bueno, están enfrentados los dos. Los dos hijos de puta están enfrentados. Uno va a estar contra el otro, ¿vale? Entonces, Corki y tres van a estar desde aquí, uno pegando, tal. El AP Carry normalmente va a estar por aquí colocado. Y va a estar también usando habilidades, ¿vale? Esto es un AP Carry, no es un Ward. Vale. Jarvan va a estar pegándole a Wukong. En uno contra uno, estos van a estar pegándose más o menos igual. Normalmente estarán pegándole 2 a 1 y estos dos también le estarán pegando 1, ¿vale? Para matarlo más rápido. ¿Qué sucede? Bueno, normalmente el AD Carry, si estáis todos en organización, estará también pegándole. Estarán todos pegándole, por ejemplo, al Wukong. O todos pegándole, por ejemplo, al Darius, ¿vale? Pero bueno. Lo que sucede con todo, con esto. Es que estos dos van a estar pegándose y al aguantar mucho más van a poder generar que estos tengan que tengan formarse un muro en el medio y este muro va a ser un muro entre los dos off-tanks y los dos off-tanks. Si un AD Carry se acerca demasiado, este tío y este tío de aquí van a pasar a darle a este. Con cuidado de no dejar a bueno, si está aquí no, pero si se acerca demasiado va a intentar pegar a tu AD Carry es cuando estos tíos de aquí, por eso mismo los focus no sirven para nada, porque en el momento que digan focus attack, en el momento que este tío se acerca a pegar el AD carry, que está lejísimos, se va a meter en el medio, entonces no vas a ir a por un off tank, irás a por el AD carry que aguanta mucho menos que Wukong o que Darius, y pega mil veces más. Lo matas y a tomar por el culo el ATF de ellos, ¿vale? Entonces, tú con Jarvan, si te estás metiendo con estes, si tienes mucha vida, y se está pegándole, obviamente, si este tiene más aguante que este. Y entre los dos se pegan exactamente igual. ¿Quién va a morir antes? Antes va a morir el Wukong y el Darius porque tienen daño, pero no tienen resistencia. Entonces van a morir muchísimo más rápido. ¿Por qué? Porque este tío va a pegarle a este, o a este, o a quien sea. Y este tío va a pegarle. Este tío va a pegarle a este, o a este, a quien sea. Entre ellos, estos dos entre ellos, estos dos contra estos dos, no va a ganar. En realidad va a ganar estos dos, porque tienen más daño. Y aunque resistan menos, tienen más daño y el daño también se nota mucho. Pero realmente, los que van a morir antes van a ser estos dos, porque teniendo mucho daño, tienen que sacrificar resistencia. A diferencia de estos que sacrificaron el daño por resistencia. Entonces, esto lo único que están haciendo es jugar con sus habilidades, tener habilidades que ralenticen, que movilicen, que toquen los cojones y dejarle pegar a tu AD Carry. Intentar protegerlo y dejarle pegar a tu AD Carry. ¿Qué va a pegar más un AD Carry contra un objetivo que lleva? Una cuchilla negra, un últimas palabras, un Malmortius, un no sé qué, o va a pegar más contra un objetivo que tenga un Warmog, un Randuin, un corazón de hielo, vida a tomar por el culo, capa de fuego solar. ¿A quién le va a pegar más, por Dios? Pues obviamente a los que llevan muchísimo daño. Este tío puede tener 300 de daño, puede tener un daño que flipas, pero como. A ver, es un Wukong, también es verdad que Wukong salta por el AD carry e intenta matarlo. Pero en el momento que salta por el AD carry, coge Jayce y le hace al Wukong. A la tomar por el culo, le lanza la E y lo aparta de ahí. Le salta encima, lo ralentiza, este tío engancha al Darius, engancháis los dos y empezáis a pegaros.
Tu AD Carry va a ganar siempre, siempre, siempre. Tu AD Carry va a tener las de ganar siempre. O sea, la AD Carry azul va a tener las de ganar siempre. Porque este Jarvan y este Jayce tienen más vida y más aguante que estos dos de aquí. Y eso significa que cuando el grave, bueno, comparando que estén equilibrados, a lo mejor si este grave lleva 16, va 16-0 y este tío va a 0-0 y no tiene una mierda de daño, pues obviamente va a ganar el grave porque aunque tenga más resistencia, tiene mil veces más daño. Pero teniendo, estando equilibrados los dos equipos y este sacándose resistencia y este sacándose daño, el daño realmente lo que les compensa no es para hacer un 1 contra 1 contra un off tank. El daño les compensa para hacer un 1 contra 1 contra un AD Carry. Vale, bueno, también es verdad que aunque tenga resistencia, aunque este personaje tenga resistencia, también va a poder morir, obviamente. No es tampoco. Aparte es un jungler, no va a tener tanta resistencia como tiene. Como va a poder coger un top haciéndose este tipo de ítems. Y a ver, el top realmente también necesita tener algo de daño, porque tampoco puedes tener solo resistencia y no tener daño. Pero bueno, si consigues que sus off tanks, o sus tanques, o lo que sea, no se acerquen a tu AD Carry y no lo toquen, pues entonces perfecto, estás haciendo una labor completamente perfecta, tío. Estás haciendo lo tienes que hacer. Sencillamente, pegar a los off tanks y el equipo que más resistencia tenga va a ganar. Los off tanks que más resistencia tengan van a ganar. Por eso mismo están sacándose los junglers últimamente con mucha resistencia. Por eso mismo los tank junglers, supports, han sido la polla siempre. Porque tú metes, en vez de meter un Jarvan aquí, imaginaos que es un Maokai, va a hacer exactamente lo mismo. Va a sacarse mucha resistencia, va a pegar a estos dos y los va a ralentizar todo el rato con la Q. Y con la W va a engancharlos, va a dejarlos parados, va a tirar el ultimate para cubrir más a la de carry, para que peguen menos en la zona y todas estas movidas. Y lo que va a generar al final es que no puedan llegar siquiera a pegar estos dos objetivos. Y mientras que tú le estás pegando un Maokai que aguanta 5.000 hostias, el otro AD Carry le está pegando a un Wukong que no aguanta ni hostia y media. Entonces, ¿qué sucede? Que obviamente van a morir, su AD Carry va a morir, de repente va a pasar a morir. O sea, su off tank. A lo mejor el tuyo empiezan a pegarle como la hostia, acaba muriendo, pero a lo mejor ya ha muerto el Darius y quedáis vosotros tal, aquí, pegándoos contra tres tíos. Y a lo mejor este se ha ido para aquí, pero sois 4 contra 3 ya. Y entonces engancháis ahí todos a este y lo matáis. El AP Carry también tiene, obviamente, funcionalidad. Que no he hablado mucho sobre el AP Carry, porque el AP Carry es el rol más raro. O sea, el rol más raro en cuanto a TFs. Y realmente, según qué tipo de AP Carry sea, tiene que hacer una cosa u otra. Mete ahí habilidades como un loco. Y normalmente el AP Carry lo que tiene que estar en una TF es, como puse aquí, tiene que estar aquí intentando harasear, intentando matar al AD Carry. Intentando harasear al AD Carry o al AP Carry contrario también. Según a por cual vean, ¿vale? Nada, sencillamente expliqué ya el sistema de TFs, cómo funciona, por qué la resistencia es mejor y toda esta movida. ¿Qué sucede? Como expliqué antes en la solo Qs. La solo Qs, el único problema que tiene la solo Qs. Ah, bueno, también tened cuidado, la AP Carry, también cubrís a la de AP Carry, obviamente. Se va a generar esto, genera el sistema que digo yo de barrera, porque están aquí el support, aquí el tal, aquí tal, aquí tal, y aquí en el medio hay una barrera. En realidad, esto se va a quedar así y va a ser una puta barrera. Aquí en medio, ¿vale? Va a haber una puta barrera ahí. Y esta barrera va a ser la que impida que un AD Carry llegue al otro AD Carry. Puede hacerlo, puede moverse por ahí. Pero en el momento que llegue aquí, se va a comer una de hostias que la hostia. Y si no llega aquí, no va a poder pegar a tu AD Carry, porque tu AD Carry va a estar colocado mucho más atrás. Vale, entonces los tanques, soporteando, funcionan bien también. Lo que digo, en solo Q, si queréis jugar bien y hacer bien las cosas y aprender a jugar bien a este juego, hacedlo así. Si sabéis que estás haciendo bien las cosas, pues ya está, no tiene mucho problema. Si estás corriendo la de carry perfectamente, pues ya está. Si no veis resultados, pues ¿qué queréis que os diga? Cogeros ítems más de daño y probad a entrar sobre la de carry contrario y destrozarlo. Porque normalmente aquí no suele ir equilibrado ningún AD Carry al otro, porque uno farmea más que otro, otro pega más que otro, otro se fedea más que otro. O intentad jugar a fedear a vuestro AD Carry, que es vuestro personaje esencial, el que hace el daño a vuestro equipo. Y si fedeáis un AD Carry vais a ganar la partida fijo. Yo fue la cosa con la que subí tanto elo, fedeando al AD Carry y cubriendo del top. Así subes mucho elo. Realmente es una estrategia muy buena para jugar, porque tú fedeas a un top y después va a morir a manos de la de carry porque no lo va a dar tocado, lo van a tocar los cojones, va a tener que entrar de primero, va a morir como un loco. Sin embargo, feas un AD carry y si haces bien y le tanqueas bien, haces lo que tienes que hacer, va a ganar la partida y además vas a sentirte bien porque vas a ver cómo tu trabajo ha funcionado, toda tu inteligencia ha funcionado en ese caso y vais a destrozar, ¿vale? Bueno, espero que os haya gustado. Nunca os lo pido, pero como es un especial, os pido que le deis muchos me gustas, porque yo creo que acabo de hacer una pedazo guía de TFs increíble. Increíble, me he quedado cortado en algunos momentos porque realmente es difícil explicar algunas cosas y no se pueden ver perfectamente. Es que es completamente imposible que os pueda explicar todo al 100% bien.
Pero realmente creo que lo habéis entendido, os lo he explicado muchas veces, además lo he repetido mil veces, porque lo voy a repetir incluso otra vez ahora. Vamos a ver. Tanque con vida. Tanque con vida. Tanque con daño. Tanque con daño. Este tío, si le pega a este y a este, les va a hacer mucho más daño que si este tío le pega a este y a este. ¿Por qué? Porque tienen la misma cantidad de daño, este que este, supuestamente, si van equilibrados. Y estos dos de aquí, este va a pegarle a este, pero este al tener tanta resistencia va a aguantarle más a este. Y en realidad, el uno contra uno, si haces un uno contra uno, pruebas a hacer un uno contra uno entre un personaje que resista mucho. Bueno, un Darius es diferente, pero bueno, por el ultimate y toda esta movida, pero bueno. Hace un uno contra uno, un personaje con mucha vida y mucha resistencia contra un personaje que tiene mucho daño y poca resistencia, y el uno contra uno acaban igualaditos. Pero sin embargo, después, en el 2 contra, o sea, en el 1 contra 1 acaban igualaditos. Pero en el 1 contra 1 contra un AD carry, normalmente van a. O sea, vale, con el 1 contra 1 contra un AD carry, un Off-Tank va a ganar siempre. Va a tener mucho más daño que él y mucha más resistencia que él. Van a poder ganarle siempre. ¿Qué pasa? Por eso mismo el AD carry, pero esto es un juego en equipo, entonces el AD carry va a estar cubierto por vosotros, por tíos que tienen mucha vida y que os van a tocar los cojones porque van a tener una animalada de vida, no van a morir y van a permitir que tu AD carry pegue como él quiera y van a destrozar. En cambio, si cogéis daño, y ellos también cogen daño, vais a pegaros mucho entre vosotros, vais a morir muy rápido todos, y realmente se va a producir ahí que entonces sí que se va a producir que la de carry va a solucionar la partida o los que mejor focusen y tal. Vais a aguantar mil veces más teniendo más vida, vais a hacer exactamente lo mismo porque vais a aguantar, y aunque no les pegáis a los off tanks, vais a aguantar. Sencillamente eso, aguantar es mil veces mejor para tu AD carry y para tu AP carry que pegar, ¿vale? En off tanks. Lo estáis viendo, digo yo. Off tanks, support. Si os pensáis, no, es que no hacen nada, no pega, no pega, no pega. Ya, este tío no le pega a este, pero este le va a romper el culo. Este le va a romper, pero este de aquí le va a romper bien el culo, mientras que este no les va a hacer una puta mierda. Y si se acercan demasiado, saltan encima de él, pa, 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 a tomar por el culo. Lo linchan. Lo linchan bien, a tomar por el culo lo mandan. Vale, entonces es eso. Support siempre funciona muy bien. Los tanques support siempre funcionan muy bien. Yo dije siempre que funcionaron bien, pero como están sacándose mucho daño, realmente te sacaban mucho daño, también te sacas mucho daño, hacías mucho daño entre vosotros y hacéis una TF bastante limpia, porque haces daño tú con este a este y ya está. Pero ahora, como os está sacando esto, estoy pensando, y es verdad, es por esto, por esta razón. No lo explican, yo no me fijé, no vi los streams ni nada. Yo no me fijé en por qué es, pero estuve pensando, o sea, no me fijé, nadie me dijo por qué es. Estoy pensándolo yo, oye, ¿por qué es esto? ¿Por qué es esto? Si tú juegas sobre estos tíos y cubres, en realidad cubrirías de este modo. Si cubres de este modo, va a morir obviamente mucho más antes este y este, este y este, que estos dos. Os lo he dicho antes, lo he explicado 5.000 veces, os lo he explicado de un modo, de otro, os lo he explicado de todo tipo de modos que puedo hacer. Yo más no puedo hacer. Bueno, la AP carry obviamente estaría pegando, como he dicho, estaría pegando por ahí, estaría metiendo habilidades, intentando destrozar por ahí, ayudando también y todo lo que él quiera. Según qué AP carry sea, ¿vale? Y bueno, con esto estaría básicamente todo. Y aguante. Aguante y soportear. Bueno, y si podéis también tener uno que, a ver, si uno aguanta y el otro pega, también está bien. En plan, por eso mismo el top también se saca daño. Pero daño y también sacarse resistencia. Siempre más resistencia que cualquier, que el otro top. Viene muy bien. Vosotros estáis pensando, estáis haciéndoos una imagen de guau, pero es que este Darius viene un Darius todo ahí con muchísimo daño. Yo estoy con mucha vida y yo no le hago nada. No, es que no le hago nada porque yo tengo muchísima vida y entonces le pego, pero él, yo no le hago nada y él tampoco me hace mucho a mí. Pero él después salta sobre mi AD carry, yo salto sobre la AD carry contrario y yo no hago nada y en cambio el otro sí. O sea, vosotros estáis pensando esto. Yo soy ya, no sé cuánto tiempo llevamos de guía, llevamos bastante, es que es un especial, tíos. A veces estaréis pensando, mira, yo, es que yo tengo. Lo explico de nuevo. Lo acabo de explicar ahora, pero lo explico de nuevo porque no lo expliqué bien. Yo estoy con Jayce. Sí, yo estoy con Jayce. No, yo estoy con Jarvan. Tengo mucho daño. Vale, vamos a quitar a los dos tops. Imaginaos que solo tenemos un top, ¿vale? Un top y otro top. O sea, un jungler y otro jungler. No, un top y un top. Un top y un top, mira. Este top se ha hecho resistencia, a saco. Vale, después, sobre los ítems de resistencia, que tienes que sacarlos para hacer muchísimas resistencias, eso según la partida, según lo que veáis, si tienen más daño de ataque, si van más a daño mágico, si van más a
a tal, si son mucho daño físico, sacarte una valla de espinas, o sea, todos, en plan, últimamente se lleva mucho el mid físico, el mid de AD, yo qué sé, muchas cosas, ¿vale? Sinceramente, no tenéis que cogeros, no os voy a decir una build exacta porque no las tengo ni yo. Pero solo os digo que os pensáis mucho la mierda de los wards, la roja, que está bastante, bastante cheta, ¿eh? De vida, da mucha vida. Vale. Si estáis aquí los dos. Ah, por cierto, de verdad que es un especial y me lo habéis preguntado. Ah, Rammus es la puta hostia de personaje, ¿vale? Rammus es la hostia de personaje. Sí, eso siempre. Porque de mis personajes favoritos ahora mismo están Jarvan y Rammus. Sí, yo cambio mucho de personajes. Me gusta mucho ir modificando mi visión de juego y viendo las cosas de diferentes perspectivas para poder jugar mejor cada vez, ¿vale? Entonces, aquí está Jarvan, aquí está Darius. Entráis con Jarvan sobre Darius y decís, buah, es que yo no tengo daño. Yo, en el momento que paso por aquí, este Darius y yo no nos pegamos mucho entre nosotros, pero en cambio yo entro sobre este, y Darius entra sobre este, y Darius deshace a este, sin embargo este no deshace, no puede deshacer a Darius porque Darius te engancha con la E, como bien sabéis, te mete de todo y te mata directo. ¿Qué sucede? Si en vez de venir aquí tú entras sobre este AD Carry y no hacerle nada, porque al final acabáis muriendo, si entras sobre el AD Carry con mucha resistencia, acabáis muriendo porque el AD Carry este os va a deshacer al final, porque no vais a tener casi daño contra él y os va a deshacer. Pero bueno, vais a aguantar mucho, eso es verdad. Pero bueno, entráis sobre en vez de, con el momento que pasáis para aquí, decís, buah, este tío está yendo por mi AD Carry, va mucho más fedeado. Saltáis sobre este tío y lo destrozáis, joder, intentáis destrozarlo, digo yo, ¿no? Que viene, imaginaos que no haya AP Carry, ¿vale? Imaginaos que solo estáis. Imaginaos que estáis 2 contra 2. 2v2. Este tío salta sobre este. Este salta sobre este, ¿vale? Y entonces quedáis aquí los dos. Esta de carry golpea a Darius. Esta de carry golpea a Jarvan. Si vosotros podéis decir, bueno, claro, es que si Jarvan va por este y este va por este, el que tenga más daño de los dos va a ganar. Porque cuanto más daño, más antes matas a la de carry. ¿Qué pasa? Cuanto más daño y menos resistencia tengas, si te dejan parado y no consigues llegar a la de carry, la de carry te destroza. ¿Aquí qué sucede? ¿Qué cosas que sucede? Cuando este tío viene por aquí tan campante y dice, tiri, 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 voy a matar a Corki, soy hola, soy Darius, estoy yo que voy a matar a Corki, tú coges y dices, no, un momento, saltas sobre él, Corki se tira para atrás con la W, ¿vale? Corki se tira para atrás con la W y quedáis los dos aquí enganchados, le haces pafa y ya lo enganchas, le metes en el ultimate y todo lo que tú quieras. Este tío de aquí va a intentar venir a por ti y Corki va a intentar matar a Darius. Darius te va a pegar más, supuestamente, va a durar mucho más a matarte, pero va a pegarte un poco más de lo que tú le pegas a él, porque el daño siempre da más daño que la resistencia. Siempre acaba matando a alguien antes, el que tiene más daño que el que tiene más resistencia entre los tanks. Pero bueno, va a aguantar muchísimo más el Jarvan. Y entonces va a permitir que Corki aumente su daño en una proporción terrible. En un porcentaje terrible comparado. En un porcentaje exponencial incluso. Vale. Si dices, bueno, pero es que son dos. Y el Graves va a intentar estar aquí. Y como yo no pego, va a intentar ir a por el Corki. En el momento que estés cerca de este, estos dos tienen daño equilibrado. Si tú consigues mantener estos dos a raya, vas a conseguir ganar, ¿vale? Consigues mantener a raya este. En el momento que estés cerca, Corki le va a empezar a tirar de todo. Y este le va a empezar a tirar de todo. Tú sencillamente saltas sobre este. No hay mucho problema. Saltas sobre este, intentas harasear un poco, intentas controlar un poco más el combate. Y tal por culo. De todos modos. No se va a generar un 2v2 casi nunca, porque yo siempre propongo, cuando propongo TFs, siempre las propongo. Esto se puede generar cuando estáis al principio de la partida, gankeando en algún lado o haciendo alguna tontería entre dos o así, pero esto nunca se va a producir en una partida normal. Lo único que se va a producir realmente sería muy difícil esta situación, ¿eh? Porque el que tiene más daño, uff, si tienes mucho más daño que el otro, pasarían directamente de ti, y tú, aunque pudieras soportear un poco. No podrías evitar que los dos acabaran, que alguno de los dos acabara lanzando sobre el Corki y acabara matándolo, porque tú realmente eres algo useless y no puedes soportear contra estas dos cantidades de daño terribles. Sin embargo, si tuvieras un support, si tuvieras el support aquí es donde marca. Yo siempre digo que el support marca mucho la diferencia entre los dos equipos. Si tienes aquí el support, en el momento que este tío entra sobre este, el support va a intentar harasearlo. Sin embargo, el support no va a poder meterse hacia adelante para harasear al otro. Porque este support está cubriendo al Corki. Y este tío está cubriendo al Darius. El Darius va a romper facilísimamente. Y este tío va a cubrir al Corki. Este va a intentar entrar sobre este. Va a intentar cubrir al Corki. Tú vas a intentar cubrir a los dos. Y van a acabar matando. Porque el Corki va a acabar matando al Graves. Normalmente se van a matar entre los dos. O van a hacer cualquier retrasadez. Sin embargo, cuando de verdad se marcan las TFs. Es cuando están.
Estos dos de aquí. Es cuando están realmente los dos. Y el AP Carry también marca mucho la diferencia. Pero realmente si queremos quitar al AP Carry, cuando están estos dos es cuando se marca la diferencia. Porque aquí ya sí que cubres. Aquí sí que cubres. Y en el momento que se mete este, ya los of tanks sí que tienen el daño para cubrir un AD Carry. En el momento que se mete este tío para aquí, intenta meterse para pegarle a este. Dice, va, este tío no tiene daño, pues se mete para pegarle a este. En ese momento le van a caer unas pedazos hostias. Le van a caer unas pedazos hostias porque van a flipar. Le van a caer unas hostias que va a flipar. En el momento que se mete aquí, le va a caer otro CC de encima de todos estos. Va a caer un CC terrible. Y van a destrozar. Aparte de que cuando este tío se consiga meter en el medio de la TF, lo vas a acabar tirando para atrás. Porque es que no puede entrar tan a saco, no puede entrar. Porque es que se come una CC de este, se come un daño de este y muere. En plan, no puedes entrar hasta ahí. Porque el support. También hay que contar una cosa. Y es que hay daño en área. Un Jayce y un Jarvan hacen mucho daño en área. Y CC mucho en área, ralentizan mucho. Entonces, si estos tíos intentan meterse por aquí, este de aquí, esta, la entrada desde aquí hasta aquí, aunque ni siquiera le toques, va a perder vida ya de por sí por comerse hostias, va a acabar estuneado, y va a acabar estuneado también por el support. Si el support se intenta meter por aquí, va a acabar aún peor, porque el support tiene un menos vida, y va a acabar peor aún. Entonces, cuando este tío haya llegado aquí, va a llegar sin vida, ya va a llegar destrozado, y el Gorky lo va a deshacer, porque aún encima lo va a CCar este en el momento que entre, y va a caer como un loco. Hay demasiada CC. Aquí en el medio, contad que este muro de contención tiene mucha CC, ¿vale? Es un muro con muchísima CC. ¿Qué significa esto? Pues que joder, que no, es imposible meterse aquí dentro sin palmar. Este muro, aún encima puede venir el 3 para aquí, y el 3 puede estar aquí en medio de la movida, porque el Gorky está muy lejos y puede estar y está mi CC los de aquí y los de dentro. Entonces el 3 se puede venir para aquí y empezar a CCar 3 desde aquí. Si CC se pide, bueno, desde atrás un poco para que no le toque el AD Carry. Si el 3 CC desde aquí, estos dos de aquí no van a poder entrar de ningún, no van a poder casi entrar de ningún modo, y este de aquí no va a poder meterse de ningún modo porque le van a caer unas hostias. En el momento que lo vean, le van a caer hostias a él. Le van a caer hostias en el plan de eso, lo que dije. Un tío, un AD Carry que se ponga al rango del otro AD Carry. El AD Carry va a golpear a los of tanks siempre que pueda. Pero si este se mete al rango de tal, aparte de que el AP Carry va a punishear mucho. El AP Carry, en el momento que un AD Carry se acerque, le van a caer muchas hostias. Entonces el AD Carry siempre va a tener que estar. El AD Carry va a estar obligado. Va a estar obligado por el AP Carry a estar atrás. Va a estar siempre obligado a estar atrás el AD Carry. Puedes probar a hacer TFs del modo que las digo yo. Probad a jugarlas cuando vayáis un equipo equilibrado. Y veréis cómo tengo yo razón en lo que digo. Pero bueno, también cunde bastante que un personaje de estos, el top lane sobre todo, que saque buen farmeo y tal, un farmeo normalito y tal, y se saque más ítems de daño. Vale, eso sí que compensa bastante. Porque ese, aparte también el nivel compensa, porque tú de la jungla sales con mucho menos nivel. Entonces sales con menos vida y con menos stats de base, de resistencia, ni de daño, ni nada. Entonces compensa mucho más hacerte más resistente. Pues eso, sencillamente quemar, a quemar ropa, este tío no puede pasar y acaba viéndose obligado a lo que se ve obligado. Y en el momento que tal, en el momento que el tío intenta entrar aquí, va a intentar hacer un doble punish, porque ese tío, si quiere entrar, a este tío no le viene bien entrar, ese tío se va a quedar siempre aquí atrás. Este le viene bien entrar para intentar golpear a este, porque estos dos de aquí están siendo harasseados y ve que este tío sobre este tío no tiene daño y sobre este tío tampoco, tiene que entrar sobre este. En el momento que se meta siempre va a pasar así, le va a caer una cantidad de hostias terrible en área, porque se va a comer hostias sin querer incluso. Imaginaos que os pegan con un palo y un tío se mete por el medio, un gilipollas se mete por el medio y os golpea también, y os dan con el palo a vosotros en vez de darle de atrás. Pues va a pasar más o menos lo mismo, te va a comer una cantidad de hostias que va a flipar. El Jarvan le va a meter el casco por el culo. Entonces, en el momento que entre, se va a comer todo de hostias. Entonces, a este se va a alejar y va a pokearlo desde lejos, mientras que estos están pokeando a los soft tanks. Y están intentando, claro, en el momento que este se mete, intentan también darle a este. Obviamente. Pero bueno, no le va a compensar mucho porque va a estar metido dentro. Cuando este tío va a estar más atrás y va a tener a todo su equipo, fijaros, va a tener a todo su equipo cerca, mucho más cerca suya y va a estar mucho más colocado atrás. Por lo tanto, el support del otro equipo no va a llegar al AD Carry tuyo y en cambio el AD Carry tuyo se va a quedar contra el support y contra el AD Carry. Ese es el problema. Y para eso también está el support. El support va a verse obligado a soportar contra estos dos. Normalmente lo que va a pasar es que este tío se va a quedar en el medio, le vais a empezar a dar. Porque se va a meter en el medio. Normalmente el problema del AD Carry es que para cogerlo tienes que dejar a tu equipo tiradísimo. Pero además, cuando el AD Carry consiga llegar al medio de la TF, estos dos tíos ya estarán muertos. Porque un AD Carry en mid late game, con unos ítems equilibrados, pega una verdadera animalada. Y más a un personaje que no tiene defensa, que tiene daño, como he dicho antes. Entonces va a compensar mucho, pues matarlo rápido a alguno de estos dos, hacerle un focus muy rápido entre los tres y comeroslo, ¿vale?
Eso va a ser lo que compense. Y en el momento que el tío esté entre aquí, pues le va a comer el CC de este, se va a comer el daño de este, y este de aquí no va a poder CCar a los de atrás ni a la de carry, mientras que la de carry se va a comer un CC de la hostia porque va a estar metido en el medio, va a comerse el CC de Jarvan, de Jayce y el de este tío, ¿vale? Y el de la AP carry que también se lo va a comer estos, también se lo va a comer hasta el Corki si se acerca demasiado. Pero bueno, va a ser una TF un poco más igualada. Después, si estos dos intentan ir a por el AD carry, que es lo que suele pasar, y estos dos de aquí intentan impedírselo, estos dos de aquí van a seguir corriendo detrás del AD carry y van a perder millones de vida sin haber realmente hecho nada, porque ni siquiera le van a pegar a los off tanks, porque son retrasos mentales y van a saltar sobre el Corki. Después hay algunos personajes, como bien sabemos. Vamos a quitar por ejemplo, a ver, vamos a poner aquí al Graves. Jarvan lo voy a conseguir, pero este lo voy a quitar de aquí, ¿vale? Vamos a poner aquí a este, vamos a poner aquí a este. A este aquí atrás, a este aquí atrás. Vamos a poner a este por aquí. Corki, vale, y ahora vamos a meter otro personaje, ¿vale? Joder, cómo te estoy yo, tío. Rammus, ¿vale? Un personaje que lo considero como un Skarner. Tira una habilidad y a un tío lo mete dentro del ATF y lo podéis focusear como la hostia. ¿Funciona este personaje? Por supuesto que funciona. ¿Funciona Maokai? Si funciona un Jarvan con mucha vida y con mucho aguante y sin mucho daño, funcionará un Maokai, digo yo, porque tiene incluso más CC. ¿Qué pasa? También hay que pensar en el personaje, en cuanto al tipo de partida que hace, en cuanto a lo que gankea, en cuanto a todo. Y realmente ahora mismo tiene mucho mejor gank el Jarvan que el Maokai. Pero bueno, Maokai tiene otro tipo de mecánicas diferentes. Jarvan stunea y bloquea, hace un muro y bloquea. Maokai es un poco un poquito más seguro y deja un objetivo stuneado brevemente contra un Olaf. Vamos a coger un Jarvan y no un Maokai. Porque Jarvan con el ultimate CC a Olaf completamente. Sobre todo los Olafs que llevan Fantasmal, ¿vale? No tiene manera de salir de dentro, no tiene manera. El ultimate le quita la. El ultimate le da velocidad, le quita todas las movidas y toda la movida. O sea, le quita todas las CCs que le metan y todo. Pero si hay un muro, tío, no lo va a traspasar. No, no es un fantasma, no se convierte en un fantasma, ¿vale? Vale, el tipo de TF con un Rammus. Lo último que voy a explicar, lo voy a explicar como un extra. Lo podéis tomar lo podéis considerar como un extra. Cuando el Rammus entra, ¿qué sucede aquí? Vale, esto es una cosa de las más jodidas del LoL. El cómo jugar con un Rammus, el cómo. Aparte, el problema que tiene Rammus comparado a un Skarner, ¿por qué dicen que es mejor Skarner para entrar en TFs? Skarner sencillamente tiene que acercarse al objetivo y tirar el ultimate. Rammus tiene más velocidad. ¿Pero qué sucede? ¿Por qué se dejó de llevar mucho a Rammus? Porque Rammus tiene mucha velocidad. Pero Rammus. Voy a bajar un poco la cámara porque se me está viendo. Rammus tiene un problema. Y es que su Q le da mucha velocidad, sí, tienes razón. Pero golpea con objetivos. Si su Q, en cambio, Skarner, su W, la W de Skarner, no golpea contra objetivos. Va corriendo como un loco hasta que se le acaba la habilidad. La Q de Skarner, la Q de Rammus le da. Dice, no, es que Rammus le da más velocidad a su Q, se puede acercar mucho mejor, sí, pero es que este tío de aquí y este tío de aquí se meten dentro y no hay manera de cogerlos. ¿Qué sucede si consigue. Si están aquí en la TF y se empiezan a pegar estos dos y tú consigues enganchar a este tío de aquí? Y te lo llevas hasta aquí. Entráis sobre él, intentáis destrozarlo. Vale, hasta aquí que su. Bueno, la PKR también le pueda pegar. ¿Hasta aquí qué sucede? Que estos dos de aquí van a tener vía libre. Hombre, vale, a ver, este tío estará de aquí también soporteando. Pero sobre todo estos dos van a tener mucha vía libre para entrar sobre este y destrozarlo. Es el problema de Rammus. Van a tener mucha vía libre para entrar y destrozarlo. Vosotros vais a destrozar a este, sí, pero también van a destrozar a vuestra de carry. ¿Qué significa esto? Esto es un intercambio. Aparte que el Rammus le pega muchísimo a la de carry, porque encima cuanta vez que le golpea más, aunque si se mete una malla de espinas podéis flipar una capa de fuego solar, el ultimate y todo, pega una verdadera animalada. El Graves puede verse prácticamente muerto en el momento que lo enganchas. Pero obviamente también, al mismo tiempo que vosotros engancháis a que el Rammus engancha al Graves, Corki también engancha a estos dos. O sea, estos dos también enganchan al Corki. Y el Corki se queda completamente zoneado. También que se puede hacer que el Rammus enganche al Graves y lo mate, porque el Rammus en un 1-1 se va a hacer al Graves, y que el Rammus intente mantener ocupados al AD Carry y al AP Carry contrario, y por tanto también al Support estará por aquí también intentando hacer algo, y que estos estén todos contra estos tres, 4 contra 2, ¿vale? Normalmente suele pasar esto con un personaje del estilo Rammus. ¿Qué deberían hacer estos para contraatacar? Pues sencillamente ir a por el Rammus, intentar CCarlo, y cuando venga el Jarvan intentar también CCarlo,
y buscar que tu AD Carry tenga mucha más movilidad y pueda librarse de Rammus, o si no puede librarse de Rammus, que intenten CCear, intenten que no maten a la AD Carry. Pero bueno, es eso, mientras que estáis en el medio, si aparece un AD Carry aquí de repente, este tío, en vez de darle a este y a este, va a pegarle a este. Y estos de aquí y este de aquí van a intentar soportearlo, y estos de aquí van a intentar pegar. Entonces, si Rammus consigue enganchar a la AD Carry contrario, va a tener una ventaja terrible en la TF, porque ese AD Carry además no va a poder golpear a nadie. Ese AD Carry no va a hacer nada, porque Rammus aparte aguanta muchísimo, entonces un AD Carry no puede ir sobre Rammus. Entonces, ¿qué va a suceder? Bueno, también otro tipo de juego que se hace con Rammus. En el momento que tal, como es un personaje de tipo, bueno, como hemos podido ver, si enganchas a la AD Carry, mil veces está muy bien, pero bueno, dejas descontrolado, dejas a tu off-tank cubriendo a tu AD Carry contra dos off-tanks, ¿vale? Y tu support y tu AP Carry si quiere y todas estas movidas. Se puede hacer buenas TF si consigues enganchar a la AD Carry y puedes hacerte la TF tú solo realmente. Si matas a ese y puedes incluso llegar a dejar a la AP Carry muy tocado o dejar CCar a la AD Carry y a la AP Carry para que no hagan nada en la TF, ¿vale? Hemos dicho que la AD Carry es el que hace todo el daño en la TF realmente. Si la AD Carry le está golpeando un Rammus y no tiene otra manera porque le está taunteando, le está tocando los cojones, le está haciendo muchísimo daño y no la ha matado al Rammus porque no le ha hecho nada, estás nukeando completamente a la AD Carry. Pero el equipo contrario, al ver que tú estás, tienen su tanque contra otro, van a saltar sobre tu AD Carry y van a intentar destrozarlo. Vale, hasta ahí no es muy complicada la cosa. Vais a hacer probablemente un intercambio. ¿Qué sucede? Que aquí está uno contra tres, porque normalmente va a estar contra los tres. Y estos van a estar aquí contra 4. 2v4. Entonces vais a poder hacer otro tipo de cosas, ¿vale? Sin embargo, también estáis aquí. Rammus engancha sobre uno de estos dos. Yo engancharía sobre Wukong, para que no tire el ultimate ni mierdas así. Engancha a Wukong. Este también intenta enganchar a Wukong. Intenta que el Darius no pase. Tira el ultimate bien para que el Darius no pase. Este empieza a focusar de atrás. Rammus es muy resistente. Jarvan es muy resistente. Este empieza a golpear. No le hace nada a Rammus. No le hace nada a Jarvan. Este de aquí puede golpear como quiere. Con el support cubriéndole. Y con el AP Carry también golpeando por ahí. Haciendo que salga de los cojones. ¿Qué va a suceder? Pues que ahí Rammus tiene mucho que ver. Porque antes veíamos que tienen un Jayce. Jayce tiene el slow, mueve y todo lo que tú quieras. Pero es que este, aparte pega mucho, aunque sea un tanque, si tiene un tanque con daño, pega muchísimo y aguanta muchísimo, no hay manera de tumbarlo, no tiene manera de tumbarlo ni este, ni este, ni este, ni este. Y dices, no, es que entonces no le pego, pero es que este te tira, en el momento que tú vayas a por este, te tira la E y te atrae de nuevo, entonces tienes que verte pegándote con él. Y este tiene, en el momento que vea que no hay manera, porque normalmente, tú cuando le pegas un objetivo y lo ceceas, ese objetivo, al verse tan ralentizado, tiene que quedarse pegándose contigo. Pero un Wukong puede saltar otra vez con la E. Puede volver a saltar encima de ti con la E. Por lo tanto, es muy falso. Pero si está taunteado y está pegándole al Rammus obligatoriamente, y lo ves ahí que está CCado durante 3 segundos, que además son 3 segundos de CC, este tío puede pegarle tranquilamente sin que haya ningún problema. Puede hasta ponerse a pegar y quedarse como. Y hasta peinarse, pero mientras que le está pegando. En plan, estar pegándole, le da el botón de pegar y lo deja pegándole. No pasa nada. Entonces, ¿qué pasa? También tiene mucha importancia. De hecho, tiene más importancia incluso un Rammus que un Jarvan en una TF. Bueno, según qué equipo, ya lo dije. Pero un Rammus es una animalada y un Skarner también. Si consigues enganchar bien al tanque, a uno de los tanques también, incluso no enganchar a la AD Carry. A veces incluso es mejor enganchar a los tanques. Si son tanques que tienen mucho peligro, que tienen mucho daño. Sobre todo si tienen mucho daño y tu AD Carry tiene mucho daño, pero los tanques contrarios tienen mucho daño y este de aquí no tiene tanto daño, es completamente asequible y aunque tenga este daño, igual que la AD Carry, es completamente asequible enganchar a los off tanks y reventarlo. También puede ser que estos off tanks, Wukong y Darius, tengan mucho daño. Y estos hayan ganado mucho menos oro, vayan mucho menos farmeados, estos dos de aquí, y puedan ganar la TF yendo a la de carry este igual a este, por culpa de lo de aguantar, porque aguantan mucho más, y porque aunque tengan el daño, este daño que tienen estos dos personajes no pueden aplicarlo sobre este, por culpa de que están todos estos muros defensivos sobre ellos, y no puede hacer nada. En el momento que este tío se meta aquí, Rammus lo va a tauntear y se le va a acabar la vida, ¿vale? Entonces tampoco puede entrar en el medio. Se ve obligado a no poder hacer prácticamente nada. Entonces el nuevo sistema. Es un counter AD Carry terrible. Si se hacen muy tanques los AD Carries y aguantan 5.000 hostias. A ver, es que aunque sean muy tanques van a tocar mucho los cojones a un AD Carry. Es que es eso siempre. En plan, si se hacen muy tanques, lo que va a hacer, si se hacen tanques los dos equipos,
Lo que va a pasar, pues sencillamente, van a estar pegando desde atrás, desde la cadera, y los que van a solucionar un poco la cosa van a ser los AP carries. Y según qué daño tengan el AD carry, contra los tanks correspondientes. Yo creo que va a aguantar más un Jarvan que un Darius. Y va a aguantar más un Rammus que un Wukong. Pues entonces, obviamente, ganará, digo yo, el equipo azul. Porque aún encima el Corki pega mucho más a mid a late game que un Graves. Entonces también hay que pensar en los equipos que tienes y en cuál es mejor, en cuál irá mejor y todo. Hay que pensar en los tipos de competiciones. En solo Q eso no se piensa. En solo Q se gana por farmeo, por calles, por tal, y no se gana. No se gana una TF equilibrada nunca, no solo Q, fijaros bien. Bueno, pues con esto dejo el especial. He usado el programa ya por fin, por primera vez. Y bueno, era el especial o no grababa el programa, el especial. Y os expliqué bastante las TFs y me ha llevado un tiempo. Y bueno, que muchas gracias por todo y que me sigáis allá bien y que le deis ahí un like, joder, que le peguéis un buen me gusta ahí. Que muchas veces veo que comentáis y todo y ponéis me gusta mucho, no sé qué, está muy bien el vídeo y no le ponéis me gusta. Ponedle me gusta, es que así atrae más el vídeo y mola mucho más, joder, y me encanta ver 5.000 me gustas en un vídeo, ¿no? 5.000 no, joder. Pero si lo veis, 400 personas, me gusta saber si os gustó de verdad o no. Es que quiero que le deis a me gusta. Si os gusta de verdad el vídeo, digo yo, ¿no? Si lo comentáis y me decís que es buen vídeo, pues dadle a me gusta. Quiero ver que aparezca en estadísticas lo que me gusta. Yo me guío por estadísticas. Soy un sociólogo, me guío por muchas estadísticas. Quiero ver esas putas estadísticas ahí, ¿vale? Pero no lo pongo por obligación. Si os gusta, le dais a me gusta, ¿vale? Venga, chao, chavales. Si os ayudó, pues comentarios. Si queréis algo, pedídmelo, etc, etc, etc.